Bienvenido a Buenos días Cripto, mi amor. Ronnie Rorick, soy de Alemania y desde acá te traigo todos los días lo más relevante del mercado de las criptomonedas. Y si te interesa las criptomonedas, definitivamente suscríbete, suscríbete y activa la campanita para que nunca, nunca, nunca te pierdas ni un video que yo hago diariamente con pura, pura información que tú recibes al momento, mucho antes. De que tú los ves en otros canales, inclusive canales de habla inglesa, dan esas noticias que yo doy aquí a veces dos, tres días más tarde, Entonces te vale, vale mucho la pena de estar aquí, de no perderte ningún video y realmente recibir toda esta información que puede para ti significar ganancias bastante grandes y muchas gracias a toda la gente que me han... Agradecido por los consejos que les he dado, que les ha hecho ganar dinero en los últimos días con todas las monedas Swipe, también Kyber Network, ADA, todo, todo, todas esas monedas que yo he aquí nombrado hoy. Llega también Ethereum, he hablado de Ethereum hace unos días y ves que ha subido bastante. Obviamente no es una garantía, yo no soy vidente, pero pues analizo mucho, veo muchos otros videos, veo muchas otras opciones, hago muchos análisis técnicos y entonces pues hasta ahorita, gracias a Dios siempre he estado bien, pero vamos a entrar en el contenido. Ahorita vemos primero los mercados, ¿qué ha pasado hoy? Hoy había un movimiento bastante brusco. Para Bitcoin, yo acuérdate, mira mi video de ayer. Yo te dije que Bitcoin está atrapado en este triángulo y, y, y tenía que decidirse para dónde voy, para arriba, para abajo. Y gracias a Dios subió para arriba. Hoy se cerró automáticamente mi orden de venta. Tenía yo una orden de venta en 9,399, ¿sí? llegando a las 9,400, porque mi análisis dijo eso. Llegó un poco más arriba. Dejé un poco dinero en la mesa, pero pues bastante, 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 bastante la ganancia que obtuve. Si tú ves hoy aquí, pues llegamos en un momento hasta 9,405. Entonces, sí, mi análisis no estaba tan mal, ¿no? Eh, me, me equivoqué por 5, bueno, por 6 dólares. Entonces, muy, muy, muy feliz, muy agradecido de que esta posición sí la he tenido bastante tiempo abierto porque estaba esperando este movimiento. Es de antes. Y. Gracias a Dios. Ya se cerró. También se cerró una posición mía de Ethereum. Otra todavía la tengo abierta hasta 255 porque yo creo que en los próximos días pueden llegar a 255. No es un consejo para que lo compres. No te digo que lo debes de comprar. Yo te digo lo que yo hago y tú tómalo como punto de partida para tu investigar y tomar tu propia decisión. En fin, Bitcoin actualmente negociando. 9.356, subió 2.2%. Ethereum, 4.5%. Y a lo mejor tú dices, bueno, 4.5 no es mucho. No es mucho, pero ve la capitalización, la capitalización del mercado de um, Ethereum. Son 27.500 millones, 27 1.500 millones. Entonces, eh, bastante. 27 billones, imagínate, para que suba 4.5%. Es bastante. Eh, XRP también arriba 2.2. Bitcoin Cash arriba 3.4. Cardano arriba 3.4. Estoy todavía en una mm, posición que está ya... En, en, en números rojos, ahorita te hablo de eso. Bitcoin Satoshi Vision subió 5%, Litecoin también, Litecoin, algo de que te voy a hablar ahorita es Litecoin 4.6, arriba Chainlink 3.2, perdí ayer mucho, mucho, mucho dinero, había un dump, había una manipulación de Chainlink y crypto.com subió un por ciento Binance Coin, también Binance Coin. Apúntatelo en la pizarra. Acuérdate siempre que digo: Apúntate las cosas que yo te digo. Yo no puedo volver a decir y volver a decir, porque a mí también se me olvidan las cosas. Con tanto que hago yo, cuando yo hablo de una moneda, yo pongo una una orden en mí. Yo tengo un robot que puedo yo programar. Y este robot, cuando llega a cierto precio, cuando cumple con ciertas condiciones, el robot compra una criptomoneda para mí. Entonces, yo a veces no me lo apunto. Simplemente lo investigo, lo, lo registro y ¡pum! Entonces tú apúntatelo. Binance va a tener um, en los próximos días una nueva moneda que van a lanzar y van a hacer una ronda para primeros inversionistas. Y eso son a veces cosas cuando tú allá le metes con 100 dólares, 200 dólares, puedes obtener monedas que creme, 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 se pueden multiplicar por mil. Sí, es decir, de 200 dólares a esos doscientos mil dólares, pero para eso siempre requiere binance que tú tienes en tu portafolio el binance con el binance coin. Entonces, ojo, vale la pena comprarlo para participar en esta ronda de IEO (Initial Exchange Offer), pero, pero cuando después de que pasa esta ronda, primera ronda y la gente se dan cuenta que compraron o no pudieron comprar, no les tocó, es como una lotería. Venden rápido esas monedas. Entonces, te recomiendo tener aquí mucho, mucho cuidado. EOS también arriba, una eh, Tesos también arriba, pero son Stellar Luna, ya, las, ya salí de esos, pero son monedas que tú debes mirar. Mira, ¿qué, qué creo, por qué pasó eso en el Bitcoin? Pues yo creo, pues obviamente que el volumen estaba muy bajo. Y ya tenía que pasar algo. Estaba atrapado en ese triángulo. Pero ahorita, imagínate qué ha pasado. Ayer yo hablé también como uno de los primeros en YouTube de MasterCard. MasterCard está hablando ahorita con empresas. Imagínate, en 2018 MasterCard estaba diciendo que no quiere saber nada, nada, nada. De criptomonedas, inclusive estaba congelando cuentas, estaba cancelando cuentas a empresas que trabajan con cripto. Hoy está llamando a cripto empresas está invitando a criptomonedas, a empresas, están eh, comunicándose con proyectos. <coughs> Yo estoy seguro Mastercard está atacando directamente al líder del mercado Visa y quieren ahorita, a través de todo este movimiento cripto, llegar... A, a, a ser líder del mercado, muy inteligente, pero fíjate qué va a pasar. Yo estoy seguro que Visa no va a esperar, Visa va a hacer lo mismo, pero ahorita imagínate qué está pasando. De un momento donde um, las empresas más grandes del mundo que manejan pagos, sistemas de pagos, están totalmente en contra de un competidor muy grande de las criptomonedas, de un día a otro cambiamos. A donde ahora el segundo, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ¿no? um, Visa es la Coca-Cola, eh, Mastercard la, la, la Pepsi-Cola, um, está involucrándose en este mercado. Y, y eso realmente es el problema más grande de las criptomonedas. Si estás nuevo en las criptomonedas, pues presta mucha atención. El, el más grande problema de las criptomonedas, ¿qué es? A tu punto de vista. Pónmelo abajo en los comentarios. ponme un comentario, por favor. Y de una vez, ponme un like. Dame un like. Tú sabes que yo todos los días doy este contenido totalmente gratis. No espero nada a cambio. Pero sí, los likes. Los likes y comparte mi contenido en redes sociales y con tus amigos. En, en fin, el problema más grande es que tú puedes monetarizar tus monedas o, digamos, trasladar tus valores del mundo de las criptomonedas al mundo financiero convencional, sí, y eso es muy complicado a veces. Entonces esas tarjetas te permiten de simplemente de criptomonedas ya hacer pagos a través de la tarjeta Mastercard en cualquier lado y ya este puente, este círculo está cerrado y es una gran noticia. Y yo estoy seguro que Visa va a seguir porque no van a estar aquí y decir Ah, tómalo. No. Mastercard. Toma, toma todo. Toma todo lo que hice yo. Eh, toma el, el lugar número uno en el mercado. No lo van a hacer. Entonces, vamos a tener, imagínate, millones, millones, billones de lugares donde puedes pagar ya con criptomonedas. Pero viste, las tarjetas. Como dice Gandhi, ¿no? Gandhi dice: primero se rinde ti, después te ignoran, después pelean en contra de ti. Y después ganaste. Yo creo que ya, ya ganamos. Porque si ahorita Mastercard Mastercard está como casi rogando a las criptoempresas para que trabajen con Mastercard, ya ganamos. Entonces, amigo, amiga, si todavía te estás pensando si debes de a lo mejor entrar en este mercado, es buen momento de tomar acción. ¿Y cómo puedes tomar acción? Um, voy ya. Hoy creo que voy a hablar con el programador. Ya preparé un pequeño curso que te permite um, entender cómo tú puedes hacer los primeros pasos sin equivocarte, sin perder tu dinero en el mercado de criptomonedas. Lo voy a vender muy barato. Um, también otro curso más avanzado, si ya sabes de criptomonedas. Pero quieres ya empezar el trading, quieres um, aprovechar de, de todas las diferencias este. en el precio, por ejemplo, si tú ves aquí Bitcoin. ¿no? Si tú ves aquí Bitcoin y miras los movimientos que está haciendo Bitcoin, vamos a decir, eh, en los últimos 30 días, ¿sí? Y te das cuenta que Bitcoin sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Imagínate, si tú ahorita sabes, sabes trading, ¿no? Entonces tú esperas aquí, sabes cuándo compras. Aquí vendes, aquí compras, aquí vendes, aquí compras, bueno. Vendes, compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes. Compras, vendes. ¿Sí? Y cuando tú entiendes todo eso, no importa si te dicen el, el mercado es volátil. Ah, perfecto. Si es volátil, puedo ganar dinero. Compro cuando está abajo y vendo cuando está arriba. Y para entender cuánto comprar, cuánto vender, hizo un curso en el cual tú puedes entenderlo y no te preocupes. No es uno de esos cursos donde te hablan una infinidad de vocabulario que ni siquiera puedes pronunciar, sino es muy sencillo, porque a mí me gustan las cosas sencillas. A mí no me gusta estudiar tres años para luego entender cómo se hace en muchas ocasiones. Yo prefiero de, de averiguarlo por, por, por cuenta propia, ¿sí? Y pues por eso he hecho creo que un curso que es muy fácil de entender. Y para ti... Aunque tú no tienes ni un um, conocimiento de criptomonedas, definitivamente uh, interesante para aprender. Bueno, perfecto. Ahora, otra, otra cosa. Aquí, si hablamos de que las personas um, confían más en criptomonedas, ¿cuánto se dan cuenta que en la vida real tienen una conexión verdadera y pueden hacer verdaderamente cosas con ellos? ¿Sí? Y MasterCard, obviamente, viene con cientos de miles, millones, tal vez billones de clientes. No sé cuántos clientes tiene MasterCard. Si tú lo sabes, pónmelo en el comentario. ¿Cuántos clientes tiene MasterCard? Ahora, Samsung, ¿qué te, qué te gustaría? ¿Cuántos clientes tiene Samsung? ¿Qué te gustaría? ¿Lo sabes? Pónmelo en el comentario. Ahorita MasterCard está incluyendo... Uh, billeteras billeteras para que tú lo puedes usar sí, aquí hablan de land token también ya tron una una des, um, aplicación descentralizada um, diferente diferente por ejemplo blockchain blockchain wallet ¿sí? blockchain.com empresa de um, el fundador de bitcoin cash ya no me acuerdo su nombre Um, dicen el, el Jesús de Bitcoin, ¿no? el Jesús de las criptomonedas, entonces Roger Ver, Roger Ver. Entonces tú ves aquí la, la, la aceptación, la aceptación de las corporaciones grandes es increíble. Y es decir que ya cripto va a ser parte de tu vida, quieres o no lo quieres. Hay dos formas. Entiendes lo que está pasando, buscas información, tomas mis consejos como... Punto de partida, investigas más, inviertes tu dinero y a lo mejor ganas muchísimo dinero. ¿sí? O simplemente lo ignoras y en un momento te vas a dar cuenta que no puedes más. Porque eso, eso lo digo desde hace tres años. Desde hace tres años, digo, míralo en mis viejos videos de YouTube de 2017. Digo, van a existir empresas. Van a existir empresas que solamente venden sus productos o servicios contra criptomonedas. Que te obligan, cuando tú quieres comprar un producto, que tienes que tener su criptomoneda o cualquier criptomoneda. Eso va a existir. De esta en 2017, lo estoy haciendo, diciendo. Y aquí tú ves ya, el primer paso está: aquí ya se están en, integrando las billeteras de empresa, de fábrica, en Samsung. Gran noticia. Ahora, mira, Cardano, mucho, mucho, mucho cuidado ahorita con Cardano. Yo desafortunadamente todavía tengo una gran posición con Cardano, que, que están números rojos, creo que con, ya con 600 dólares. Y Cardano ya subió 160%, ¿sí? Porque está haciendo un update, un, un hard fork, una furcación. Bifurcación, creo que se es dice en español, Shelley se llama, um, que permite después el staking, el, la producción de nuevas monedas a través de tenerlo guardado y no lanzarlos al mercado, por eso te pagan el setting, entonces actualmente o estaba hasta en 14 centavos y ahorita dicen que puede retroceder hasta 9.7 centavos 9.7 centavos entonces si tú tienes ada o estás pensando en comprar ada cardano creo que no es buen momento yo como sea no voy a cerrar mi mi uh, posición porque yo creo que por lo menos puedo salir a tablas Sí, aquí um, yo creo que cuando realmente ellos cumplen con la fecha de su hot fork y la gente está dándose cuenta que ya pueden hacer el staking, que la moneda puede otra vez, por lo menos por un momento, tener un pequeño aumento y yo puedo cerrar mi posición con ganancia. Ok, ahora, eh, otras noticias. Um, la Federal Reserve. La Reserva Federal está ahorita muy, muy en la crítica porque por sus políticas que están um, actualmente uh, aplicando en cuanto a la inflación. ¿sí? Con todo lo que hacen, con imprimir más dinero, imprimir más dinero, imprimir más dinero, están causando realmente una inflación muy acelerada y hasta una hiperinflación es posible. ¿No? Y no hablamos simplemente de, la, de, la, de Estados Unidos, claro, también. Pero aquí dice claramente, los líderes, los líderes de, los estados, de, de, de la comunidad europea están de acuerdo con un paquete de estímulos de 2 billones. Se ve también en LinkedIn, LinkedIn, y eso, mira, ese es un indicador que podemos usar. LinkedIn está disminuyendo su, bueno, jobs, como se dice jobs en español? Ponme, ponme aquí para aprenderlo, jobs, trabajos, sí eh, puestos, ¿sí? Entonces imagínate, LinkedIn es un, una red social que está muy enfocado en dar servicios a las empresas, eh, para hacer contactos, a los profesionistas, básicamente, y tú ves ahí que nos quieren decir, ay, ah, el, el mercado de, las, de, de la bolsa bursantil, está muy bien, la economía está bien, pero tú ves en esos detalles como LinkedIn, que es una red que solamente se indica a conectar, a hacer contactos entre empresas y, y, y cualquier tipo de comercio, eh, se refleja obviamente la, la, la realidad que es que no hay nada y toda la gente está en la casa, no hay ventas, no hay producción, no hay comercio. Sí, entonces, muy, muy, muy difícil esa situación, entonces mucho ojo si tú tienes dinero en el mercado financiero convencional, en acciones, en cualquier derivados eh, mucho, mucho, mucho ojo. Y también eso nos lleva a lo, lo, lo mismo, ¿no? Eh, a lo próximo. Aquí dicen exchange descentralizados. Hemos hablado mucho de todos los nuevos proyectos del DeFi, de dicen. Um, financiamiento descentralizado, ¿sí? Entonces aquí están hablando eh, 1.6 billones, el volumen, ¿sí? Pasó en, 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 en los eh, exchange descentralizados como Uniswap, como Curve, Balancer, Banker Network, ¿ok? Entonces, eh, tú estás viendo que la gente ya no confía en bancos, la gente ya no necesita bancos porque ya hay DeFi. Y, hombre, si tienes un poco de dinero, son 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 100 no importa, compra, busca bien, mira las informaciones que yo te doy, investiga por tu parte y, y ya, voy a sacar también un curso, cómo se hace eso de las monedas DeFi, donde tú puedes encontrarlos, donde tú puedes realmente encontrar monedas que, que pueden multiplicarse por mil todavía, que están en un, un, un estado muy, muy, muy temprano. ¿Sí? Porque, porque imagínate, eh, cuando, hazte cuenta, sale un nuevo proyecto, Cava, por ejemplo, Cava salió en un momento y costó centavos, ¿sí? Costó centavos Compound. Todos esos, todos esos proyectos, cuando tú los agarras en el momento cuando sale al mercado, lo puedes encontrar a centavos, pero tienes que saber cómo y dónde, cuáles criterios aplicar, porque ahorita tú crees que qué, qué va a pasar, todos esos. Estafadores van a ser ahorita una plataforma, una página, una moneda y dicen es DeFi. ¿Por qué? Porque te quieren estafar, te quieren robar tu dinero. Entonces, mucho ojo, no compras cualquier moneda que, que alguien te dice es DeFi. Hay ya varios casos sobre los cuales también voy a hacer un video ya más adelante cuando tengo tiempo, cuando terminan mis vacaciones, que ya casi un mes estoy haciendo. Perdón por eso, pero lo debo a mi familia. En fin, yo te voy a sacar un pe pequeño mini curso, lo voy a ver muy, muy. Lo voy realmente casi a regalar, no sé, 7 dólares, 8 dólares o así, solamente para que tú entiendes cómo tú puedes encontrar monedas. Voy a analizar las mejores monedas que ya han subido mucho, pero todavía tienen potencial y gran seguridad. Y voy a analizar también unos proyectos que realmente han salido, que no se sabe bien a ciencia cierta si sí van a prosperar pero tienen muy buenos ya eh, fundamentos sin embargo pueden multiplicarse todavía por mil tal vez entonces eh, también pendiente a eso voy a tener eh, por lo menos ya la página o, ojalá esta semana para tener ya eh, un preregistro para esos cursos y entonces eh, tú vas a tener también la posibilidad de entrar a ese mercado con muy, muy poco dinero. Ahora, mira, aquí el DeFi Pulse. DeFi Pulse, eh, mira, esta, esta página, apúntate, defipulse.com, está en inglés y yo trato de lo más posible siempre de informarte porque obviamente no todo el mundo habla inglés, pero también en Google Chrome lo puedes dejar um, traducir. Es una muy, muy buena página que te está informando Sí, sobre las criptomonedas DeFi. ¿Cuánto han subido? Mira aquí, por ejemplo, Flexa. Flexa hoy ha subido 10%. Ok, aquí muchas Bancor. Bancor, también hemos hablado de Bancor. Set Protocol. Loopring. Loopring también una moneda que ahorita está muy, muy, muy de moda. Entonces, ves aquí, sí, aquí BZX. BZX también muy, muy interesante. LAN ayer la han publicado mucho y subió mucho y la gente um, pues muchos han entrado pero pues obviamente no es bueno comprar un momento como este aquí augur también muy 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 interesante connect mira esta página y puedes encontrar también mucha 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 información de diferentes proyectos con diferentes objetivos entonces aquí dice What is DeFi? Ok, perfecto, muy bien. Y última cosa, algo que yo he visto ayer y te puede ayudar mucho. Mira, esa es una página que se llama Lunar Crash, lunarcrash.com. Apúntatelo, búscala, lunarcrash.com. Aquí ellos, o, o, o digamos así, en el mercado de las criptomonedas, ¿por qué sube y baja una moneda? Claro, por su posible aumento de precio en un futuro por sus fundamentos, sin embargo, hoy en día los mercados se mueven por la cantidad de personas que habla sobre ellos en, en, en redes sociales. Hacéis cuenta cuando hay una manera que entra un hype como chaining, entonces todo el mundo está hablando de chaining en redes sociales. Chaining aquí, chaining acá. Entonces, aquí tú puedes ver un Galaxy Score. Un Galaxy Score, tú puedes ver sobre cuál criptomoneda están hablando más en las redes sociales. ¿Ok? Entonces, tú ves aquí totalmente... Sacan la cuenta de todo, ¿sí? Aquí estás viendo 66 por 66. Su score. ¿Ok? Y aquí baja más, baja más, baja más. Hoy han hablado más de Quant, de Ethereum, de Tesos, de Chaining, en redes sociales. ¿Sí? Y tú puedes aquí ver también sobre quién casi no han hablado. Entonces, por ejemplo, si tú ves una criptomoneda que tiene muy buen potencial, muy buen potencial, y la ves a un precio muy barato, ¿sí? Y tú estás pensando si la vas a comprar y si tú entras aquí y tú ves que todo el mundo está hablando de esa criptomoneda todo el mundo y ves que no está subiendo es un mal <laughs> una mala señal porque si todo el mundo está hablando y no sube el precio es que algo está raro no por otro lado si tú ves una criptomoneda que está subiendo mucho 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 y realmente no entiendes sentido porque los fundamentos no son buenos, como Dogecoin, por ejemplo, pues hasta el día de hoy no he entendido Dogecoin. <laughs> Tengo que investigarlo, bien. Entonces tú ves que, ah, eso es un hype, es un hype, y simplemente la gente está hablando en redes sociales. Y como este hype en este momento fue creado por las redes sociales, um, es muy probable que cuando ya dejen de hablar ella, ¡pum! cae para abajo, ¿no? Entonces aquí. Hoy Coin of the Day es Litecoin. Yo no sé por qué. Litecoin es Coin of the Day. Y aquí tú ves también todo, todo, todo que han hablado. Aquí ves las estadísticas, ¿no? Aquí ves el precio. El precio y ves el Galaxy Score. Galaxy Score es que sacan de diferentes redes sociales cuántas veces alguien habló de esta moneda, ¿sí? Y ves el precio, cómo sube y cómo baja. Hoy ves que, por ejemplo, el precio. Está muy por encima del Galaxy Score. Galaxy Score realmente ha bajado. Bueno, aquí baja también. Estás viendo aquí. La gente no ha hablaron mucho. ¿sí? De repente empiezan a hablar y ves, pum, también el precio sube. Ahorita dejan de hablar y ¿qué pasa? El precio también baja. Entonces es algo todavía no he investigado bien, bien, bien cómo, cómo funciona todo aquí pero eh, lo voy a hacer en los próximos días. Por lo pronto ya puedes tú, tal vez averiguar por tu cuenta también cómo eh, funciona bien esta plataforma. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te gustó este contenido. Dame un like, por favor, no te vayas sin un like. Comparte mi contenido, compártelo en redes sociales. Aquí estoy para ayudarte a ti y a cualquier persona que quiere. Entender el mercado de criptomonedas, aprovechar. La verdad, sí, yo he entrado en el mercado en el año 2016 y me tocó muy, muy, muy buen tiempo. Y ahorita eh, realmente me apasiona todo eso. Yo muchas horas, créeme, muchas horas, cada día estoy viendo videos de otros youtubers, estoy investigando, estoy viendo. Hay mucha gente que se hace en este trabajo y... Y revisan cada detallito cuando sale apenas. Entonces, yo también tomo eso como punto de partida. Obviamente, estoy en muchos grupos también y veo muchos videos porque estoy en YouTube, o canales de YouTube que tienen membresías que tienes que pagar. Estoy también eh, in Mastermind, en Mastermind, grupos Mastermind de Estados Unidos, de Alemania. Entonces, toda esta información, la. Hago un análisis y si yo creo de que eso puede servir a mi comunidad, entonces lo comparto aquí. Por lo tanto, a ti te conviene mucho de seguir aquí porque esas informaciones. Créeme, créeme, créeme. Revisa mis videos. En muchas ocasiones ves dos a tres días después en otros canales la misma información. Muchas gracias. Comparte mi contenido. Dame un like, ponme un comentario. Si tú quieres que yo analizo algo o hablo de algo, entonces ponme aquí un comentario. Si tú quieres que yo miro bien una moneda que tú tienes en tu portafolio, pómelo aquí abajo eh, y siempre busco entonces la moneda que más se menciona, lo analizo, hago un video. Y como he dicho, eh, espero que esa semana tengo mi página para, por lo menos te puedes preregistrar por los cursos que voy a sacar que créeme, 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 que te van a gustar porque están hechos de una manera muy fácil de entender, muy fácil de realizar todos esos pasos que te propongo allá. Y pues obviamente tampoco los voy a vender muy caro, muy accesible, para que cada persona pueda aprovechar. Realmente no me interesa eh, sacarle la, el dinero a la gente, sino simplemente pues uno también tiene gastos, ¿no? Tienes que rentar eh, servidores, contratar servicios contratar un programador editar vídeos y todo eso ok perfecto muchas gracias nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto